Florece el magnífico bosque con flores y hojas. ¿Dónde está mi antiguo amante? Ah, se fue de aquí a caballo. Ay, ¿quién me amará? Ah. La colección de poemas escritos por monjes y juglares atrajo a Karl Orff por lo diverso de sus versos. Eligió 24 al azar y los arregló en crudas canciones para solistas y coro, acompañados por instrumentos e imágenes. El poder de la música permite al oyente experimentar la obra como una fuerza primitiva y abrumadora. La dinámica musical en Carmina Burana en realidad es una cuestión bastante variada, ¿sí? Ya de por sí Orff, autor de una técnica para enseñanza de música en lo que es percusiones y coro infantil, más o menos por 1930 que creó la técnica esta, entonces se basa mucho en técnicas de enseñanza, todo lo que en Carmina se refiere a dinámica. Carmina Burana es una obra que, en la forma que se está haciendo ahora, pianos, coro y percusión, los ataques de cada instrumento, o sea, en el caso de la fila nuestra, de los timbales, más que nada, gran casa, redoblantes e instrumentos melódicos de placas, glockenspiel y xilofón, tienen una participación muy importante. Es una tímbrica diferente a lo que se hace con orquesta y es algo muy agradable de escuchar.